Y vamos a la nota de lo que pasó con la luxación que sufrió de tobillo Mario Cuéllar en la jornada de anoche en el partido entre Oriente y Guadiana. A los 31 minutos de la etapa complementaria, Mario Cuéllar en esta acción sufre una terrible lesión. Él ha sufrido una luxación de tobillo izquierdo, lo cual ha sido evacuado a la clínica para hacerle los estudios correspondientes y tratar de descartar cualquier fisura o fractura que el jugador haya tenido. El momento fue dramático para el jugador y el médico Aliverde, toda vez que nunca apareció el encargado de conducir la ambulancia que estaba dentro del estadio. Por este motivo tuvieron que trasladar a una clínica cercana al jugador en un taxi. Lamentablemente el jugador tuvo que ser evacuado de emergencia en un taxi, ¿no? Una vagoneta, acompañado del doctor Carlos Pérez, que es el traumatólogo. Hasta ahora no tienen un reporte oficial de qué es lo que sucedió con el conductor de la ambulancia. Una cosa lamentable, ¿no? Las personas encargadas que hacen la contratación de los servicios de los primeros auxilios, yo creo que verán ese tema porque no puede suceder, ¿no? Podría ser una emergencia más grave, la cual no contaríamos con ese servicio, entonces sería de otra cosa la historia. Entre tanto, Cuéllar estará mínimo un mes fuera de las canchas. Mario Cuéllar se encuentra estable, bueno, tranquilo, con un poco de dolor por la lesión que él ha sufrido, ¿no? Dependiendo de la valoración del traumatólogo, si hay una luxación, estamos hablando de 30 a 45 días, ¿no? Ahora, si el caso hubiera una fisura o una fractura, estamos hablando de 3 a 6 meses.